Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a José Manuel Campos, López Campos, perdón, presidente de Concanaco. Muchas gracias, Francisco Cervantes Díaz, presidente de Concamín. Muchas gracias a todas y todas ustedes por este, pues esta muy buena noticia para la Ciudad de México, que es un esfuerzo de la iniciativa privada a la que fuimos convocados y que es el Hackatón de la Ciudad de México. Y que lo que busca es, a través de la innovación, que desde mi perspectiva la innovación puede vincularse en conocimiento y creatividad, en estas dos palabras, a través del conocimiento y la creatividad generar soluciones para la vida de los habitantes de la Ciudad de México, en pocas palabras. ¿A través de qué? De la tecnología, pero no solo, es de la innovación en términos de la búsqueda de soluciones nuevas, distintas, a través de nuevas metodologías que nos permitan solucionar los diversos problemas de la ciudad. La Ciudad de México es de las ciudades más bellas del mundo. Somos, tenemos cuatro patrimonios culturales de la humanidad. Tenemos una historia que va de 3.000 años a la fecha. Es de las pocas ciudades que tiene arqueología, que tiene pirámides que todavía pueden visitarse. Somos una ciudad que tiene arte prehispánico, que tiene arte colonial, que tiene arte moderno, que tiene arte contemporáneo. Somos una ciudad que es pluricultural. Somos una ciudad que tiene las mejores universidades del país. Somos una ciudad que tiene la sede de las grandes empresas de nuestro país. Somos una ciudad con una enorme riqueza y sí, también somos una ciudad con diversos problemas. Y la solución a estos problemas, la única manera de encontrarla en efecto, es a través de un programa de ciudad y de la incorporación de la iniciativa privada, del conocimiento de las universidades y sobre todo de los jóvenes creativos que viven en nuestra Ciudad de México. La ciudad tiene un programa económico porque los problemas de la ciudad en efecto tienen que ver con inversión pública, con entender cómo funciona el agua y tener un programa para resolverlo, entender cómo funciona la movilidad y tener inversión pública y privada para poderlo resolver, pero tiene que ver mucho también con generar medidas innovadoras para la Ciudad de México. La ciudad tenemos un proyecto económico que consiste esencialmente en la mayor inversión pública que haya habido desde que la Ciudad de México es una entidad que no depende de la Federación. Son cerca de 40.000 millones de pesos de inversión directa este año nada más, y que esta inversión pública detone la inversión privada. Tenemos un proyecto de economía social basado fundamentalmente en microcréditos que tiene la mejor tasa de interés que no tiene ninguna entidad en el país, 6% de tasa de interés para 35.000 créditos en la Ciudad de México, además del impulso a cooperativas en la ciudad y de vínculo entre las distintas pequeñas empresas y las cooperativas para poder generar economías locales, economía verde. En nuestro programa está potenciar al máximo el reciclamiento de los residuos sólidos para poder generar economías circulares. Y la otra es la innovación. Y la innovación se da con un proyecto particular que tenemos en la zona industrial Vallejo. La zona industrial Vallejo, no queremos que se desindustrialice la ciudad, queremos que siga siendo una ciudad industrial, inclusive crecerla, pero con industria limpia e industria innovadora. Hoy en Vallejo, al haber anunciado que queremos potenciar la zona industrial de Vallejo, una buena parte de las empresas que se iban a retirar de la Ciudad de México para irse a otros estados de la República, han tomado la decisión, la mayoría de ellos, no solo de quedarse, sino de invertir para poder generar en esta zona un área fundamental del crecimiento económico de la ciudad. Y ahí vamos a tener dos áreas fundamentales que tienen que ver con la innovación. Una es un centro de innovación en donde participan las cámaras industriales, la Secretaría de Educación, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México,
y un área nueva que creamos en el gobierno, que es la Agencia Digital de Innovación Pública, en donde vamos a tener el resguardo de los datos de la ciudad, una inversión muy importante que vamos a hacer junto con el CONACYT para poder tener la suficiente infraestructura para poder convertir a la Ciudad de México en una ciudad digital, en una ciudad inteligente, de tal manera que esté sustentado en el ciudadano, pero tengamos la infraestructura para poderlo realmente desarrollar. En este centro de innovación no solamente va a tener una sede muy importante la Agencia Digital de Innovación Pública, sino que es un centro de vínculo entre las principales empresas del país que tienen su sede en Vallejo, las universidades que tienen su sede en la Ciudad de México y, por supuesto, el gobierno para poder generar ecosistemas que nos permitan un nivel de innovación para la Ciudad de México. Y ahí mismo en Vallejo, decía, estamos generando los programas de economía circular, es decir, hacer de la zona industrial de Vallejo también la zona de mayor reciclamiento de residuos sólidos que haya en la Ciudad de México. No podemos hacer esto solos y por eso requerimos no solamente de la experiencia que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo, la experiencia de los que están sentados en esta mesa, sino también de los jóvenes, de las y los jóvenes de la ciudad. Y por eso el Hackathon para nosotros es una iniciativa que decidimos colaborar para poder ser parte de ella. Evidentemente,